Estamos con Marita Perceval, embajadora argentina en Naciones Unidas, después de terminado el seminario, la reunión sobre los 30 años de democracia en América Latina, de la cual fue coorganizadora la misión argentina junto con Claxo y con el Observatorio Latinoamericano de la New School. Marita, gracias. No, gracias a ustedes, eh, gracias a esta actividad. Creo que los distintos embajadores que, y embajadoras que esta mañana... Eh, participaron de este seminario 30 años de democracia en América Latina, eh, lo dijeron, nos hace falta oxígeno, eh, nos hacen falta ganas, nos hace falta desburocratizarnos, nos hace falta animarnos. Esto fue lo que dijeron. Y que Claxo eh, venga con su coherencia que reconocemos, trabajando por democracias intensas, por estados de derecho con derechos eh, y con jóvenes, varones y mujeres de nuestra región, que ponen en valor lo logrado, pero también eh, tienen la libertad y la capacidad de señalar lo que falta realmente. Gracias por haber podido hacer este seminario. Porque muchas veces en la comunidad internacional... La... ¿Puede haber, perdón, ¿puede haber democracias sin derechos o democracias no intensas y Estado de Derecho sin derechos? Por supuesto. Eh, piensen en que hay formalmente muchos Estados de Derecho en distintas regiones del mundo. Sacha del Llorente es el embajador de Bolivia, presidente del G77, de los... Países en desarrollo. Es la primera vez. perdonen que, que le... Perdonado. Es la primera vez. Saluda de la cámara, compañero. Es la a ya primera... lo he visto en los saltos de la paz en alguna elección sí, también. Sí, qué gusto. ¿Cómo te va? Un placer. Es la Así primera que... vez que América Latina tiene una voz de democracia intensa conduciendo este G77 está pensando el post-2015. Este, y saben que Argentina... Presidió el G77 hace tres años atrás, pero ahora es eh, Bolivia y es la primera vez que va a estar Latinoamérica en una de las negociaciones que se consideran estratégicas y para 30 años en adelante eh, las reglas que van a orientar estas decisiones de la comunidad internacional. Marita hizo de presentadora y de periodista. No, eh, estamos en, en un momento muy importante en Naciones Unidas, eh, debatiendo la nueva agenda de desarrollo y a Bolivia le ha tocado, gracias al apoyo de, de países como Argentina, presidir el G77, que es el grupo más importante, 133 países eh, de distintas regiones de, de, del mundo. Eh, y eh, con el propósito de en poco tiempo tener una cumbre de jefes de estados en junio en, en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, eh, dispuestos a, a llevar adelante este este debate para hacer eh, lo que se ha dicho tantas veces, eh, un mundo más humano, un mundo más solidario, un mundo más justo. Gracias. 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 Chau, Chau. Chau. <laughs> Seguimos en la entrevista. Granita. Seguimos en la entrevista. ¿Quién pasa ahora? No, eh, no. Ya no, está, es, ya está, está seguimos, bien. seguimos. Bien. Decías entonces que puede haber democracias, eh, Estado de Derecho sin derechos y democracias sin intensidad. Sí, claro. Estados de Derecho. ¿Acaso no fue el nuestro reconocido como Estado de Derecho conviviendo con las leyes de la vergüenza y los indultos? ¿Y democracia sin intensidad qué sería? ¿Acaso no fue...? Eh, ¿Modelos prolijos dados como ejemplo en la región de crecimiento económico eh, con un pueblo acallado ya no por el temor de las dictaduras por, sino por el hambre, la incertidumbre y la exclusión? ¿Vos estás de acuerdo con la idea planteada en el seminario de no hablar de democracia sino de democracias? Eh, creo que hoy es imprescindible. Hoy es imprescindible porque Argentina, como ustedes saben, eh, es miembro del Consejo de Seguridad, el órgano encargado en Naciones Unidas del mantenimiento eh, de la paz y la seguridad internacionales. Eh, y es fundamental hablar de democracias, de modelos de desarrollo, porque sabemos que una de las maneras sutiles y obscenas al mismo tiempo de los poderes económicos, militares y políticos, que no es uno, pero son hegemonías coyunturales, eh, una de las estrategias más claras que tienen es decir, en este país no hay democracia. Este presidente o presidenta no respeta el Estado de Derecho. Y ya lo conocemos, Martín. Empieza la desestabilización vía estrangulamiento económico, títulos en los grandes medios de comunicación, eh, generación. Por ejemplo, hoy en República Centroafricana, hoy eh, este, en South Sudán, que era el modelo de democracia, eh, ¿qué vemos? Conflictos interétnicos entre etnias que han convivido durante años y años. O sea, un día se despertaron y decidieron no reconocerse más las relaciones de respeto y aplastar la diversidad cultural del otro y pelearse por, si, por las creencias religiosas en un día cuando habían estado compartiendo el barrio. Entonces me parece que es imprescindible no traer la posmodernidad de que hablamos en plural porque todo vale, pero sí hablar que democracia se puede decir y estado de derecho se puede decir si los derechos humanos están dentro, pero que no hay una sola forma de construirlo y consolidarlo. ¿Hay una forma sudamericana al respecto? Creo que hoy sí. El coraje Marita, gracias. Un abrazo. Marita Perceval, embajadora argentina en Naciones Unidas. Al final del seminario, aquí mismo estamos en el recinto de la ONU sobre los 30 años de democracia en América Latina, organizado con Claxo.